Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Y bien, dándole seguimiento a la información preparada para este miércoles mitad de semana de este último mes de diciembre, pasamos ahora a lo relacionado con algunos de los municipios del octavo distrito, y es que continúa jornada de esterilización canina y felina en Coronango. Con la finalidad de prevenir la proliferación desmedida de perros y gatos, el Ayuntamiento de Santa María Coronango, que encabeza Antonio Teuclicuaucle, realiza del 11 al 19 de diciembre una jornada de esterilización gratuita, siendo las próximas fechas este jueves 13 en la Plaza Principal de Mihuacán, el lunes 17 de diciembre en el Zócalo de Coronango, el martes 18 también en el Zócalo de Soquiapan y finalmente al día siguiente en la Plaza Principal de Mihuacán. Todos a partir de las 9 de la mañana, y en la que los dueños deberán llevar a su mascota con 8 horas de ayuno, limpia y en buen estado de salud, además de llevar una frazada para abrigar a la mascota después de la cirugía. Por otro lado, entregan autoridades de Coronango corongos adultos mayores del municipio. Antonio Teuclicuaucle, presidente de Santa María Coronango, encabezó la entrega de corongos del programa Cobijando Esperanza a personas de la tercera edad de la Junta Auxiliar de San Francisco Ococlán, donde aseguró que durante su administración se impulsarán las acciones que sean necesarias en beneficio de quienes más lo necesitan, ante lo cual, acompañado por la presidenta del DIF municipal, Fidelia Cuaucle Navarro, y de regidores, reiteró la necesidad de brindar a los adultos mayores una prenda invernal de buena calidad que los proteja contra las enfermedades y los cambios bruscos de temperatura, recordando que la entrega de jorongos inició en Misiones de San Francisco, visitó Ococlán y en los siguientes días acudirá al resto de las juntas auxiliares para concluir en el Zócalo de la cabecera municipal el martes 18 de este mismo mes. En otro de los municipios, Edil de Xoxtla da a conocer acciones durante los primeros meses de gobierno. En un video presentado por Xoxtla Comunicación Digital, el Edil de San Miguel Xoxtla, Ángel Flores Ramos, presentó un resumen de las obras realizadas por el ayuntamiento durante los primeros dos meses de gobierno. Muy buenas tardes, amigos de San Miguel Xoxtla. Me es grato saludarlos y comentarles que a poco tiempo de estar aquí en el H Ayuntamiento, tenemos dos meses, pasé todos dos meses, y para mí es un orgullo y una satisfacción decirles que en este mes de diciembre arrancamos con tres obras, del cual el domingo dimos el arranque y ahorita en este momento ya se está trabajando en beneficio de nuestros habitantes que viven hacia esas orillas y favoreciendo el camino hacia los estudiantes y amas de casa. Yo les doy las gracias por la calle, porque la verdad ya nos hicieron caso. Gracias por atendernos. Gracias por estar aquí y atendernos. Respecto al apoyo a los campesinos, gestioné tres tractores del cual se les han entregado, y con eso gustosamente ellos podrán trabajar sus tierras. Bueno, pues queremos agradecerle al señor Ángel, al presidente, nuestro municipio de San Miguel Xoxtla, por el apoyo que nos ha brindado al ejido, por brindarnos estos mini tractores para el trabajo del campo, y pues la verdad estamos bastante contentos que está apoyando al campo, ¿no? Y pues gracias, y les pido un aplauso para el señor Ángel, que se lo merece. El DIF no se diga, he acompañado a mi esposa y se han gestionado bastones, sillas de ruedas. Y ayer nos dimos a la tarea de muy temprano estar al pendiente, y también trajimos sillas y un curso que nos dieron en la tardecita del cual asistimos, también es en apoyo hacia las mujeres. También hemos hecho la iluminación del zócalo, que anteriormente estaba un poquito más oscuro, pero hoy le ha dado un cambio diferente. Estamos trabajando por un Xoxtla mejor, y este 2019 no va a ser la excepción. Tenemos grandes proyectos, más obras en beneficio de la comunidad. Agradezco la confianza que ustedes me han brindado, porque solo así, unidos, seguiremos avanzando,
con más trabajo, más proyectos y una mejor imagen en nuestro municipio. Pasando a otro de los municipios, entrega Protección Civil Estatal prendas invernales en Juan Cebonilla. Con el propósito de apoyar a las personas más vulnerables durante esta época invernal, la Coordinación Regional de Protección Civil Estatal de la sede Aclisco llevó a cabo la entrega de cobijas y colchonetas a pobladores del municipio de Juan Cebonilla, en donde también estuvieron presentes las autoridades municipales, quienes agradecieron el apoyo brindado hacia las personas en vulnerabilidad, principalmente de la tercera edad, quienes recienten, más las bajas temperaturas durante esta época invernal. Por otro lado, realizan clase muestra de taekwondo en instituciones de Domingo Arenas. El ayuntamiento del municipio de Domingo Arenas, que dirige Javier Meneses Contreras, a través de la Regiduría de Educación y la Regiduría de Equidad de Género, Cultura y Deporte, a cargo de María Dominga Gutiérrez Demetrio y Margarita Ochoa Aguilar, respectivamente, con el fin de promover la disciplina y el deporte, han implementado una clase muestra de taekwondo que se realizan en todas las instituciones, cubriendo hasta el momento el preescolar Xochiquetzali y la telesecundaria Domingo Arenas, ubicados en la colonia San Agustín Chahuac, así como en la telesecundaria Ignacio López Rayón, en donde gracias a la apertura de los directivos, los niños y jóvenes pueden conocer más al respecto sobre dicha disciplina, de la cual la regidora de educación dio a conocer que se ha tenido muy buena respuesta por parte de alumnos y padres de familia, a quienes han invitado a difundir esta actividad que respalda el ayuntamiento municipal para que posteriormente aquellos interesados se integren a las actividades ya en forma, las cuales se estarán llevando a cabo en el foro municipal. En otro de los municipios descubren cadáver al interior de unidad calcinada en Xalmimilulco. De acuerdo al portal Ángulo 7, un automóvil incinerado fue hallado en las inmediaciones del Colegio de Bachilleres de la localidad de Santana, Xalmimilulco, perteneciente a Huejotzingo, y según versiones extraoficiales, a la unidad le habrían prendido fuego durante la madrugada de este miércoles. Sin embargo, fue hasta después del mediodía cuando se reportó, llegando hasta el lugar cuerpos de emergencia, quienes procedieron a realizar las primeras inspecciones, localizando presuntamente un cadáver al interior de la unidad, por lo que se procedió a acordonar la zona conocida como Camino Real de la Posta, hasta donde arribó personal de la Fiscalía General del Estado para efectuar las diligencias correspondientes. Y ya para ir concluyendo con nuestra información de este día, realizan acciones de bacheo en calles aledañas a la zona centro de Huejotzingo. En días pasados, las autoridades encabezadas por Angélica Alvarado Juárez dio inicio al programa de bacheo que cubrirá algunas de las calles céntricas del municipio y que constará de una inversión de más de 300 mil pesos en favor de más de 25 mil habitantes. Al respecto, la alcaldesa resaltó que dichas acciones se realizan con la finalidad de mejorar de cierta forma algunas de las calles deterioradas y con ello evitar accidentes, por lo que se priorizarán vialidades principales como Avenida Las Huertas, las que dirigen al aeropuerto, entre otras, adelantando que para principios del siguiente año estarán iniciando trabajos en forma respecto a las diversas peticiones y pláticas con autoridades auxiliares, con el fin de continuar beneficiando a la población en general. Ahí parte de la situación que se ha venido desarrollando dentro de lo que son algunos de los municipios que conforman el octavo distrito dentro de lo que es el estado de Puebla, con cabecera en Huejotzingo. Y es así como de esta manera es como finalizamos la información de este día, este miércoles ya 12 de diciembre de 2018. Le esperamos, lo invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Recuerde, estamos cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 y 10 de la noche, principalmente ahora dentro de redes sociales, en donde usted nos encuentra como Garco Producciones, en YouTube y en Facebook principalmente, para que conozca la información que se va generando con el paso de las horas. Por nuestra parte y por el momento, esto ha sido todo aquí en Noticias al Día.